Y buenos días, somos exalumnas del Colegio Santa Rosa, que este año cumple, está de festejos y cumple 75 años. Son las bodas de diamante del Colegio Santa Rosa y nosotras como exalumnas nos vamos a adherir al programa de festejos. A partir de ahora vamos a ser parte del programa de festejos y además de otras actividades también al mismo tiempo, culturales, académicas, etc. Tenemos un programa especial para que el 30 de agosto sea esta vez festejado el colegio. Vamos a ceder la palabra. Muy buenos días, muchas gracias. Yo como ex alumna del Colegio Santa Rosa y estando en la promoción Bodas de Plata del año 1973 y siendo ahora, cumpliendo ahora las bodas de oro, estamos a 50 años de que uno ha salido a bachiller y hay mucha emoción al querer festejar a nuestro colegio sus bodas de diamante también. Estamos nosotras en un comité de exalumnas para coadyuvar en los festejos del colegio del plantel docente. Tenemos un programa muy especial, especialmente para el día jueves 31 de agosto, donde es el día de la exalumna. Este es un programa especial donde va a participar más de 30 promociones de años anteriores, 30 promociones de exalumnas. Muchas gracias. ¿Qué actividades? Bueno, muchas gracias por la entrevista. Hoy para nosotras es un día muy especial porque estamos empezando el mes de festejos del Colegio Santa Rosa. Y bueno, comentarles que estamos organizándonos con promociones que van a cumplir bodas de oro, bodas de plata, promociones desde el 74. Y para ello aprovechamos los medios de comunicación para poder llegar a cada una de las rositas y también ex rositas y puedan sumarse a estas actividades festejando las bodas de diamante. Entre las actividades que vamos a desarrollar, son uno de los actos más importantes es el reconocimiento a algunos profesores que se han destacado por su brillante participación, no solamente dentro del aula, sino porque han formado generaciones que han impactado a nuestra sociedad. En ese sentido es que vamos a estar constantemente con los medios de comunicación haciendo conocer cada una de las actividades, apoyando por supuesto a la parte de la dirección y profesores y padres de familia.